El Grupo Norte, compañía de servicios con sede en Valladolid e implantación nacional, aborda su expansión por Iberoamérica, donde ya está presente en Chile con una filial que cuenta con una plantilla de 1.600 personas. Además, este año desembarcará en Perú. En Perú creemos que tenemos que crecer de manera moderada durante los primeros años, con una inversión moderada, aprendiendo bien cuáles son los usos y costumbres del país en nuestros negocios y aprender cómo debemos adaptar nuestro modelo de negocio a la economía de ese país. La empresa acaba de lanzar un nuevo concepto denominado Grupo Norte Soluciones Globales, que abarca un amplio abanico de actividades, como limpieza y mantenimiento, gestión de recursos humanos, externacionalización, seguridad, Centro Especial de Empleo y Seguros. Grupo Norte siempre se ha visto como un conjunto de compañías. El hecho de crear ahora la marca Soluciones Globales lo que hace es integrarlas aún más. Queremos que nos vean como solucionador global de problemas de servicios. Somos una empresa de servicios, especialista en dar diferentes servicios, y creemos que la unión de todos ellos puede ser ventajosa para nosotros y, por supuesto, y especialmente para nuestros clientes. Grupo Norte se distingue por mantener una gestión basada en la responsabilidad social corporativa, de la que se benefician colectivos como personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. Las empresas tienen personalidad y Grupo Norte destaca porque dentro de sus facetas de personalidad está el dar un tratamiento muy especial a todos los temas que tienen que ver con la responsabilidad social. Como empresa de servicios, nuestro potente activo son nuestros trabajadores y tenemos que buscar cosas que nos permitan avanzar en políticas integradoras. Una buena prueba de ello es que tenemos en la actualidad casi 200 personas víctimas de violencia de género o más de 400 personas discapacitadas trabajando para nosotros.